Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué queríais? ¿Y hasta qué hora estás aquí? Hasta las 7 de la mañana estamos. De 1 a 7 de la mañana. ¿Pero no tienes ningún compañero? No, yo solo. ¿Y no te da cosa solo? No. ¿No? Si me daría cosa no sería vigilante. Eso sí, sería barrendero. Fíjate, la luna hay que tener mucho cuidado. Con la luna llena, la gente está más bravía, más sí. Y los animales también. Sí, lo notan. Claro, claro. Yo he estado, por ejemplo, 20 años en la presa de Añarbe y cada vez que había luna llena, todas las ranas y todo se te ponen en medio de la carretera con la luna. Sí. Y hay algunos que van matándolas. Tú vas, procuras esquivarlas, ¿no? Sí. Están en el medio, vas para un lado. ¿Y Josécho, en un sitio tan grande de estos? O sea, que te pueden entrar por cualquier lado, ¿haces algo tú? Preparas unas trampas, llevas un cable de acero de las bicis y pones unas escaleras, pones de un lado algo, pues pones unas trampas para que unos botes que se caigan, que tú oigas el ruido y todo eso. Claro, con el ruido. Algo, claro, claro, claro. Fíjate, una de las veces se me olvidó quitar la trampa y un compañero mío se rompió el tobillo. Sí. Se me olvidó. No, yo dije que ya estaban. Yo, ¿qué me voy a decir? Yo no me voy a echar la culpa. Empecé la primera noche y de repente oí unos ruidos y subí al segundo piso y cogí a dos rumanos que estaban cogiendo el cable, estaban cogiendo. Entonces íbamos a armaos, llevaba revólver, sí. Saqué el revólver, lo amartillé y aquellos cuando oyeron el clic del amartilleo se pusieron, perdona que no estemos haciendo nada, tal, no sé qué. Se asustaron. Sí, se asustaron y... Vamos, si me llegan a coger ellos, me tiran del segundo piso para abajo, pero bueno, les cogí yo a ellos. Habían venido en bici, además, para no oír nada, en bici. Y al segundo día sabía dónde habían dejado las bicis, vinieron otra vez y cogí con un hacha y le descojoné todas las ruedas a la bici. Oh, quieto, claro. Ni te acerques. Si das un paso, un tiro en la rodilla. ¿Y si ahora entra alguien aquí? A robar, ¿cuál es el procedimiento que tienes que hacer? Más que a robar es hacer daño, a romper algo, no sé qué. Sí, hacer idiota. Entonces, nuestra mejor defensa es el chiflo. Chiflas y como que salías con más compañeros. Oye, sí, mira, Roberto. Lo de inventarte compañero ficticio. Es más, llevar unos talkies, uno dejo en un sitio y con el otro voy hablando. Ah. Entonces, se oye en el otro lado, oyes el eco. Sí. En casa donde vivía había unas escaleras grandes y así, cuando hace calor, pues duermes con las ventanas abiertas, ¿no? Y había una cuadrilla de chavalitos, 6 o 7, que hablaban alto. Además, voceaban, berreaban, ¿no? ¡Va, va, va, va! Les llamé la atención. Y vete a tomar por culo, a ver qué fuera y tal. Bueno, vale. Al día siguiente cogí unos yogures, los llené de agua y los metí en el congelador. Los metí en el congelador. Volvieron al día siguiente a estar montando rollo. Cogí esto y a uno le di la cabeza y le abrí la cabeza, ¿eh? Y dice, ¿qué? Me ha tirado con una piedra, coger. Digo, sí, coger, que eso ya verás tú que pronto se deshace. Para que no haya pruebas. Claro. ¿Y con qué te ha pegado? Con una piedra. ¿Dónde está la piedra? Se me ha deshecho. Ya no lo vieron más. Mira cómo alumbra, ¿eh? He hecho judo, y aikido. ¿Sí? Judo y aikido, he hecho. ¿Como Steven Seagal? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Esto pues para lo de aikido. Uf. Has oído, ¿no? Sí, es que es un ruido. Pues fíjate. Ha habido un ruido por ahí, tío. Bueno, déjalo. Pues fíjate, mira. Y luego mira esto. Ahí tienes tú. Mira cómo alumbra. Batería Yun Stanter. Esto, Made in China. Bueno, tú lo has escuchado. Yo he escuchado ruido. ¿Os he hecho? ¿Y cosas, temas paranormales o temas de presencias o algo no por las noches? A ver, lo que estás en algún sitio... Y pasa si tú notas, no ves nada, pero notas como el ambiente cambia. O sea, igual hace calor y tú pasas por un lado y, hostia, se te queda carne gallina. Y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Y notas, no sé cómo, no sé explicarte lo que notas. Pero tú notas que alguien te está vigilando. Sensaciones. Sensación rara. Pero nunca has llegado a ver nada. De la chimenea salía un ruido ahí. Y dices, tú, es el viento. Pues que no hacía viento, no había nada. Y de repente una ventana se abría. ¡Bomba! Ahí va la hostia. Y luego ibas para otro lado y aquella misma ventana se cerraba. Claro. Y no había corriente. Ya. No había corriente.
La luna dicen que es una base extraterrestre. ¿Sí? Pero, sí. ¿Pero tú crees que existe? ¿Qué? A ver, fueron a la luna una vez, no han vuelto a ir más. ¿Qué pasó? Eso sí, ¿verdad? Porque además siempre vemos la misma cara, no sí, vemos sí. La parte de atrás. Claro. Vemos siempre la misma cara. Y dicen que es una base extraterrestre. ¿Sí? Fuimos una vez y pasó algo. No, dicen que pasó algo, sí. No. De hecho, Neil Armstrong, cuando le han preguntado, sí. Se ha enfadado. No quería hablar en su día, sí, ¿verdad? No. ¿Dónde enviamos los 500 euros de regalo? Yo no pedí nada. No jugaba en nada. Esto es un timo. Me llaman por teléfono, un móvil, no quería coger. Y al final, la cuarta vez, cojo. Y me sale, Mariano, ¿te acuerdas de la bici? Me la tiene guardada, ¿no? Oiga, señor, pero quizás... Bueno, tú, no... Sí, no me des excusas, tú guárdamela y tal, guárdamela. Bueno, vale, ya te la guardo. Pues viejo, ¿no? Claro. Y llama otra vez a las 2 horas y dice, bueno, que me paso por ahí. Oiga, señor, que se ha equivocado, que me está llamando a mí, que yo no tengo más acento de Cáceres o por ahí, y un señor mayor. Digo, ay, pues perdóneme, habré equivocado. Llame otra vez usted porque yo, Mariano, no me llamo, ¿eh? O sea, el tío me empeñó que le guardaría la bici. Y, oiga, que se ha equivocado. Y no me dejaba hablar. Digo, que no. Se ha equivocado. Bueno, pues hecho, un placer. Lo mismo digo. Ahí estamos, tranquilitos un ratito hemos estado. Sí. Ten cuidado, voy a ver. Sí, a ver qué ahora.